Actualidad. Más de 1.500 personas se han dado cita durante la selección del contingente GECO en Guatemala. Mujeres y hombres guatemaltecos han estado presentes en el acto de selección de los 500 trabajadores que irán a la provincia de Huelva durante un periodo máximo de 9 meses. La llegada del contingente de trabajadores a la provincia onubense está prevista para los próximos meses de enero-febrero. La fuerte demanda de mano de obra desde Huelva, junto con el buen resultado de los programas de migración regular, como el procedimiento GECO, han posibilitado que la iniciativa se extienda a Guatemala. El programa de migración circular viene de tener unos datos muy positivos en Ecuador, Honduras, Colombia y, desde sus inicios, con Marruecos. El programa generó más de 1 millón de peonadas en Huelva el pasado año y el retorno de 55 millones de euros a los países de origen. No dudamos ni ponemos en duda que las mujeres y los hombres de vuestro país van a trabajar bien y que van a estar contentos en nuestra provincia, pero tenemos que ver el resultado del retorno.